Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Feliz inicio de semana, ya finalizando este largo mes de enero. Parece que tuviera un año. 365 días el mes de enero. Tiene 31. Hoy es 30 de enero y ya estamos ya a las puertas de arrancar el mes de febrero, el mes carnavalero. El mes de mucha alegría para la ciudad de Barranquilla. Gracias por estar a esta hora en Junior Sport TV, el informativo rojiblanco, que sin duda alguna hoy trae cosas bastante interesantes. Espectacular el marco, como ya vieron, de la afición que por poco y llena todo el estadio metropolitano. Ya más adelante les estaré entregando el detalle de taquilla, el detalle de asistencia, porque la verdad, hacía rato no veíamos el coloso de la Ciudadela con ese marco tan espectacular. La invitación antes a que te suscribas a este hermoso emprendimiento, M. Alvear Cuento Sport TV, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Bueno, el dato de taquilla es chévere. A mí me gustó, la verdad. 34.387 hinchas que llegaron ayer al coloso de la Ciudadela 20 de julio. Pagando boleta 10.613 de los 22.000 y tantos que había registrado Junior como abonados, solamente fueron 18.496 para una taquilla muy buena, muy, muy, muy buena, 455.680.000 pesos que le entran al equipo barranquillero por cuestión de recaudo en torno a la afición que respondió. Lástima. El partido como tal, que no se pudo llevar como premio, el hincha rojiblanco va a sus casas, una victoria de Junior, un 1-1 que deja múltiples sensaciones, el hecho de que Junior por lo menos ya lleva casi 9 fechas sin conocer la victoria, desde octubre del año anterior cuando se le ganó a Jaguares para poder clasificar al grupo de los 8, desde ese entonces hasta la fecha Junior todavía no ha podido ganar en torneos oficiales de mayor, Betplay. Porque me miran a decir, pero le ganó al equipo de Perú. Sí, pero eso fue un juego amistoso. Eso no fue de mayor. Y eso es lo que estamos hablando en el día de hoy. De todas maneras, quedó la sensación en lo deportivo de que hubiera sido mejor para Junior la historia de otra forma, no como la que al final le significó al equipo de Arturo Reyes el empate. Pero recordemos cómo formó Junior en la noche anterior frente al Deportivo Independiente Medellín. Sebastián Viera en el pórtico, Walmer Pacheco, Omer Martínez, José Ortiz y Edwin Herrera en zona defensiva. Edwin Herrera en zona defensiva, perdón. Didier Moreno como el cabeza de área. Por más abiertos, en primera línea estaban Leider Verdugo, que a pesar de que salió lesionado, tuvo una gran participación en los 40 minutos que estuvo. Buen jugador, ¿eh? Calidoso definitivamente. Hay que seguir dándole la confianza y que ojalá no sea grave lo que tenga. Berrío por el otro extremo, más adelantado Juan Fernando Quintero, que al final sí se confirmó que jugó. Luis El Cariaco González y en punta Carlos Baca. Las alternativas, Martínez, Sierra, que ingresó por el pelado Verdugo, León, Escarpeta, Hernández, el chino Sandoval y Albornoz. Las percepciones que pueden quedar de este compromiso, cada uno la tendrá definitivamente. Lo cierto es que tendrá Junior que ahora, en esta semana, la larguita que tiene, poder recuperarse, recomponer el camino y encontrar la victoria ante Bucaramanga, que viene con aire en la camiseta, es el primero del torneo, con 4 unidades, con tan solo 2 fechas. Junior es séptimo con 2 puntos. El equipo de Bucaramanga viene de ganarle al Huila 2-1. Escuchemos inicialmente las declaraciones del profesor Arturo Reyes. Buscábamos precisamente tener jugadores que elaboraran mejor juego. De pronto el partido anterior tuvimos algunos inconvenientes en la elaboración y quisimos darle un poco más de fútbol, un equipo que se asociara un poco más, y creo que sobre todo en el primer tiempo lo conseguimos.
Bueno, primero creo que hay que agradecerle a las más de 35 mil personas que estuvieron en el estadio, a todos esos junioristas que vinieron a alentar, que vinieron a hacer fuerza para que el equipo ganara. Los primeros partidos de liga se están mostrando de esa forma. Nosotros, después de haber jugado ese primer juego en Río Negro, pensábamos que teníamos que hacer algo diferente en condición de local para poder agradar y para poder ganar el partido. En el primer tiempo tuvimos varias opciones de gol. No sabría decirte exactamente cuántas, pero fueron varias. En el segundo tiempo, ante un buen equipo como Medellín, nos empataron, no pudimos mantener el arco en cero. Otro que tuvo la oportunidad de pasar por la sala de prensa en el Estadio Metropolitano fue el defensor Omer Martínez. 10 meses sin jugar 90 minutos. Recordemos que tuvo una lesión que lo alejó de las canchas el año anterior y que solo hasta este domingo, solo hasta ayer, perdón, pudo Omer volver a las canchas y jugar un partido completo, que es lo más importante. En algún momento de la rueda de prensa, Reyes explicó que por tener tanto tiempo es mejor que juegue de central y no de volante de primera línea. Aquí está Omer Martínez. Sí, bueno, creo que fueron 10 meses que pasaron para volver a jugar 90 minutos y bueno, gracias a Dios que el trabajo de los médicos, de los fisios, bueno, creo que no me alcanzaría para recompensarles la gran labor que hicieron y bueno, gracias a Dios que estamos de vuelta y gracias a Dios bien. No, creo que todos saben de la capacidad de Juanfer, más allá de que tú dices que si había la presión de buscarlo, creo que no. Si nos ponemos a ver, teníamos jugadores de muy buen pie, teníamos Cariaco, Verdugo hasta el tiempo que estuvo, Leider, Bacca, entonces creo que cualquiera que tuviera la pelota estábamos en total confianza porque todos tenían muy, muy buen pie. Bucaramanga Junior será el próximo duelo del onceno tiburón en el marco de la tercera fecha de la Liga BetPlay. Será el 5 de febrero, el día domingo, a las 5:30 de la tarde, en condición de visitante. Esperemos que allí Junior, ojalá, ante un buen rival, vuelvo y repito, viene de ganar, que es líder con 4 puntos, que viene con aire en la camiseta, sea también la oportunidad para que Junior se saque esa sal, por llamarlo así, y pueda volver a la victoria en el fútbol colombiano. Mientras tanto, la invitación a que te suscribas a este hermoso emprendimiento, Emer Alvear Cuentos por TV, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.